Todo ok, todo perfecto. Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando. Defensa y Tigre, Tigre y defensa. Viene a buscar la pelota sobre el sector izquierdo el jugador Soto. Rotondi iba sobre la izquierda, la tiro larga Rotondi. Viene Piccini por adentro. La pelota para Tigre, va saliendo en el fondo. Quiere buscar Blondel, envío largo. Viene buscando por adentro Magnin, no lo ven a Magnin ahora. Kevin Gutiérrez, al rebote. Ahí, lateral, que favorece. A ver, sí. 2-0 en cancha de Banfield fue, ¿no? Claro. Achen, centro al área. Bou, media vuelta. ¡Qué bocha que sacó Marinelli, por favor! No lo podés creer, Bou. Yo tampoco, ¿eh? ¡Qué bochón, míralo! La más clara, muy buena. Ahí, cómo la controla, le queda para la zurda. El que lo está marcando, que es Cabrera. Muy difícil de verla. ¿Para dónde va? Pues es Menossi, de buen rendimiento, ¿eh? Mejorado Tigre cuando Menossi tiene la pelotita. Aquí está Prieto. Lindo enganche de Prieto. Va, centro de Prieto. Magné. Ah, no, pero ¿cómo puede ser? ¿No entró? No lo puedo creer, Rodríguez. Decime algo, te lo pido, por favor. El goleador no. Le quedó un poquito atrás, a ver. Viene el centro, no hay posición adelantada. A ver si le queda atrás. Sí, le queda un poquito atrás. Y abajo. Él hace el movimiento y la pelota le queda un poquito atrás y abajo, por eso no llega. Porque si no, si le quedaba adelante, era gol. Se metía con pelota y todo adentro del arco. La jugada es muy buena. La armó Menos. Por supuesto. No, bueno, viste, pero además se enoja. Sí. Bueno, se viene Celis, aguantame. A ver, se viene Celis, centro que va cerrado. Le queda el rebote para la flaca Zavala. A Celis. Está jugando bárbaro, Viene Celis, centro de Celis. Le quedó Magnin, pégale Magnin. El rebote le queda a Blondel, pégale Blondel, Blondel. Unzain, Unzain. Qué lindo que está el segundo tiempo. Qué pena que estos dos equipos no jugaran con la cancha seca, ¿no? Por lo bien que juega. A ver, la quiero ver de nuevo. Viene el remate. Ahora, Blondel tapa el arquero. Menossi tiene para darle. Pero Menossi cree que Zavala le va a meter el taco a la pelota. Fíjense cómo van los dos a buscar el balón. Y Menossi es el que puede darle de frente. Intentar picarla por ahí. O tirar el pase al medio. Llegará al centro de Kevin. A ver, Gutiérrez Fría que llegaba. Cabezazo. Marinelli, señores, no lo puede creer. Tripiquio. ¡Otra vez Marinelli! ¡Qué buena bocha que tapó! ¡Otra vez salvando a Tigre! ¡Mirala! Este tipo de pelotas, decíamos, a ver, ahí se viene de nuevo el otro centro. Te la desvían en el primer palo y es peligrosísima. Salida, con envío largo. Este es Prediger, con el pecho se la metió Menossi. Menossi va, qué buen cambio. Sí, Celis, pégale. Celis, centro para Magné. Llegaba Flores. ¡Un Zain! Seguimos 0-0. Está ahí, Está cerca para cualquiera de los dos. Qué linda jugada. El pecho de Prediger, el pase de Menossi abriendo la pelota, terminó increíble. Rotondi. Ay, pero los penales. Se viene Bou. A ver qué hace Bou. ¡Bou! ¡Uy! ¡Ahí nomás! ¡No llegaba Marinelli! ¡Se lo pierde la Pantera! La están descolgando del ángulo. Che, un cuarto cambio. Se vienen cuatro cambios. Miren, a ver, a ver. A ver si entra en esta. Qué lindo remate el que buscó Bou. Se le fue desviado. Son cuatro cambios. Sí, señor. Una locura. Piccini, va Piccini. Engancha Piccini, va Piccini. Sigue Piccini. Piccini. Merentiel lo tiene, sí, Merentiel. Ah, no, pero ¿cómo puede ser? Viste, teníamos que tener una más. Después, si entra o no, no es mi problema, Rodríguez. Lo tuvo Merentiel. Qué pase de Piccini. No hay posición adelantada. El único tema en este tipo de jugada es que él está saliendo. Se está alejando del arco y tiene que volver hacia atrás. Tiene que engancharla con el pie para volver hacia atrás. No. A los 49 no terminó, Señoras y señores. Final del encuentro. Vamos a los penales para ver quién sigue en esta hermosa Copa Argentina. Seguirá defensa. Seguirá Tigre. Se golpea. Las manos. Estamos, sí, estamos. Primero de la serie. Unzain. Trata de distraer a Magnin. ¡Va, Magnin! ¡A ver! ¡Magnin! ¡Gol de Tigre! Lo hizo Magnin, lo hizo el goleador. Dudas por el terreno. ¡Va Frías! A ver, para empatar. ¡Frías! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Arriba los tites! Toca el travesaño. Unzain. ¡Gol se le metió! ¡Paradito!
Un saín lo tenía estudiado. Seguimos. Cara con Marinelli. Para poner el 1-1. Marinelli lo mira. Va Benítez. Benítez. ¡Oh! De defensa. 1-1. Tido. Por bando. Uno amarrado por bando. Va Marinelli. Un saín. Y Marinelli. Marinelli. No se ve, ¿no? La lluvia. Sí, sí. Merentiel y Marinelli. 2-1 estamos. Tercero, a ver, para la defensa, Merentiel. ¡Oh! Sacó de la cancha después Merentiel. No lo vi mucho ahora. Se para recto a la bola. Va Prieto, a ver. ¡Prieto! ¡Oh! ¡De Tigre! Lo hizo Prieto el cuarto. ¡Tam! Para empatar Barrios. El cuarto de la serie para la defensa. ¡Va Barrios! ¡Barrios! 3-3. Viene Celis. Se acomoda Celis. Acomoda bien la bola en el punto del penal. ¡Va Celis! ¡Va Celis! ¡Celis! ¡Ah! Convertir la Pantera. Si convierte, seguimos. Si no convierte, Tigre sigue en la Copa Argentina. ¡Va Bou! ¡Bou y Marinelli! ¡Va Bou! ¡Bou! ¡Estamos 4-4! Bueno, va Cabrera. Cabrera y Usain. Cabrera repiquetea. Cabrera. ¡Usain! ¡Usain, señores! La beca camina, camina, camina. Va a llegar a Rosario. A ver, Kevin, va Gutiérrez. ¡Gutiérrez! ¡Tapó Marinelli! ¡Tapó Marinelli! ¡Tapó Marinelli! ¡Qué lindo que está! Bueno, este es un mano a mano, no hace ni falta contarlo ya, no mano a mano, el que erra se va. Erraron los dos, una cosa increíble. ¡Va Menossi, Menossi! ¡Oh! Obligado a convertir, ¿no? Sí. A ver, señores. ¡Vicini! ¡Atacó, sí, atacó, 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 sí! Señores, Tigre, sí, Tigre, sigue el matador, sigue en la Copa Argentina por Marinelli. Qué linda la imagen del festejo, todos volando por el campo de juego y esta locura desatada. Terminó Marinelli abajo en la montaña, hermosa imagen del festejo.